Hola a todos, bienvenidos a Leymor App. Y bueno, en el día de hoy vamos a hacer un vídeo sobre una review de un launcher nuevo que he encontrado. Y es un launcher que me ha gustado mucho, ya que es muy parecido al Nova Launcher, aunque tiene algunas pequeñas diferencias. Así que vamos a empezar con el vídeo y espero que os guste. Así que, ¡comenzamos! Bueno, una vez que ya estamos aquí, vamos a ver de qué trata este launcher y, bueno, lo primero decir el nombre del launcher es Mini Launcher y es un launcher muy sencillo y muy fácil de utilizar y que nos da una personalización que la verdad a mí me ha gustado mucho. Para mí este launcher podría ser el segundo mejor launcher desde mi punto de vista, bueno, o el segundo que está dentro de mis favoritos, ya que para mí el primero es Nova Launcher. Bueno, vamos a desbloquear la pantalla, lo primero. Y decir, es un launcher gratuito donde cuando lo ponemos nos sale este fondo de pantalla, ¿vale? El fondo que trae por predeterminado es este. Yo ya lo he configurado con mis aplicaciones, o sea, lo he puesto a mi gusto y la verdad que está muy guay. Bueno, la primera característica que tiene es que los iconos que solemos tener, como por ejemplo el teléfono, la lista de contactos, creo que la cámara también y alguno más, pasa a tomar forma del Android 4.4.2, o sea, la de KitKat, la versión de KitKat. Aquí se puede ver como el teléfono ha cambiado y la de contactos también, al igual que la cámara. Eso es una de las cosas, de los cambios que sufrimos al poner este launch. Bueno, sufrimos de lo que nos ofrece. También se pone el reloj aquí, como podemos ver. Y por ejemplo, al pulsar el botón de ajuste sale aquí estas opciones donde tenemos el Ten Manager y el mini ajuste, ¿vale? Se llama mini ajuste, desde ahí podemos acceder a los ajustes del sistema. ¿Qué más que podemos ver? Por ejemplo, el sistema de aplicaciones, lo veis, sale es igual que en el caso de KitKat, de la versión de KitKat. Y aparte, podemos observar también que podemos modificar los pases de pantalla, vamos, algo muy típico, ¿lo ven? En este caso yo lo tengo en forma de cubo. Por ejemplo, aquí tenemos también metido tenemos metido transparencia en el cajón de aplicaciones para que se siga viendo el fondo de pantalla que tenemos, ¿vale? Esto también podemos cambiar la forma de desplazarnos entre las pantallas del cajón de aplicaciones, ¿vale? Ahora vámonos a los ajustes. A ver, bueno, podemos también modificar el DOC, podemos poner el número de iconos que queremos en el DOC y el número de páginas de DOC que queramos. Una cosa que no tiene es un DOC o un escritorio infinito, o sea, solo podemos movernos a la derecha o a la izquierda hasta que lleguemos al tope de página. Lo que yo, por ejemplo, tengo puesta, si hacemos así, tenemos puestas 3 páginas, pues entonces solo puedo llegar a la izquierda y por ejemplo, de la 1 no pasaría a la 3, sino siempre hay que ir de un lado a otro. Eso es algo que a mí me gustaría que hubiese el movimiento infinito. En el DOC pasa exactamente lo mismo. Vale, una vez que entramos en el mini ajustes, nos encontramos con esto, ¿vale? Lo primero es una barra lateral que sirve, bueno, puede, sí, es una barra útil que se saca así. Tenemos que pulsar en el lateral. A ver. Pulsar en el lateral y desplazar. ¿Lo ves? Y sale esta barra. Esta barra es opcional y hay que descargarla. Hay que descargarla de la Play Store, o sea que si lo activáis y pasáis para el lado, lo que hará es que os lleva a la Play Store para descargarla. Es totalmente gratuita y la verdad que yo la he instalado porque no es la típica barra que suele venir, por ejemplo, en Samsung, que suele molestar por aquí al lado, ya que con la que hagamos así sale. No, esta es más fácil, es más difícil de sacar, por así decirlo. Con esa barra podemos elegir el tiempo. La temperatura, el tiempo en nuestra localidad, la temperatura. Tenemos también la barra de acceso directo del wifi, datos, GPS y Bluetooth. Y aquí saldrían como unas notificaciones de lo último que hemos hecho. Por ejemplo, los SMS. Disculpadme. Los SMS, las últimas llamadas y las últimas aplicaciones que hemos estado utilizando. Además, también una cosa que nos enseña aquí. Es de nuevo para ir a los mini ajustes, ¿lo ves? Luego se cierra así y lo ves, no molesta, es algo que yo lo veo útil, ya que tienes que hacerlo justamente desde el borde. Vale, volvemos a mini ajustes. Si le damos, como he dicho, a barra lateral, nos dirá para activarla o desactivarla.
Y luego aquí para elegir lo que es la temperatura, tanto en grados centígrados como en Fahrenheit. Y también esto es para ajustar exactamente el tamaño desde donde queremos que salga la barra. O sea, en toda esta parte es de donde saldría, haciendo así, ¿vale? Vale. Luego tenemos el tema manager, que aquí nos recomiendan unos cuantos, que esto simplemente si pulsamos, lo que hace es que nos lleva a la Play Store para descargarlo. ¿Lo veis? Donde podríamos descargarlo, y aquí tenemos los temas instalados. Ahora mismo tengo el tema básico, ya que no he instalado ninguno, porque para lo que he visto que hay, que solo están estos, de los que te recomiendan, no me gusta ninguno, prefiero el básico, el tipo Android de KitKat, ¿vale? Vale, a ver, vamos a seguir en minis ajustes. Bueno, después de eso tenemos para personalizar el escritorio, donde aquí nos permite poner el número de columnas y filas que queramos. Yo tengo 6x5, por ejemplo. Tenemos para elegir el efecto de scroll, o sea, los movimientos al pasar de página. Yo tengo el modo de cubo, pero también hay otros más, como por ejemplo el wipe. Mira, vamos a ponerlo para que lo veáis, que sería este tipo, ¿lo veis? Es como si desapareciese y apareciese los nuevos iconos. Está también muy guay, ¿vale? Y vale, me estoy equivocando, joder. Y eso, y tiene. Ope, como estamos, ¿eh? Y tenemos también otros tipos más. So, hay muy poco tipo de scroll. También podemos elegir que no haya. Pero bueno, la verdad que está bastante bien. Luego, también tenemos. Si queremos que el fondo de pantalla se mueva o se quede quieto, o se mueva de forma inversa, o sea, que se mueva cuando desplacemos para un lado o para otro, también se vaya moviendo el fondo de pantalla, que es como yo lo tengo, o que se mueva a la forma contraria, o sea, que no se mueva. Si hacemos así, es como si se moviese dándola así realmente, o dejarlo fijo, como puede ser en ese caso. ¿Lo veis? En ese caso ya no se mueve el fondo de pantalla. Y bueno, eso es por si ponéis alguna foto o algo, pues mira, puede que sea muy útil si no queréis que esté moviéndose, porque a mí, por ejemplo, en alguna foto me solía ser bastante molesto. Luego también tenemos para elegir, vale, el número de pantallas, pero vamos, eso lo solemos, casi todo el mundo lo suele hacer de esta forma, haciendo como un pellizco. Y otra cosa que solemos tener en escritorio es para ocultar la barra de notificaciones y ocultar algo más, que esta parte no sé exactamente lo que es, pero vamos, con esto ocultaríamos la parte de notificaciones y saldría simplemente cuando desplazásemos el dedo hacia abajo, vale. Luego tenemos lo mismo para personalizar el dock, donde aquí podemos elegir el número, sí, el número de columnas. No, el 2 no, perdonadme, el 2 no, todavía no hemos llegado. Esto es el cajón de aplicaciones para elegir el número de columnas y lo otro, y filas que queremos en el cajón de aplicaciones. El tipo de scroll, que son los mismos que los del escritorio. Y también para poner la transparencia, como dije antes, ¿vale? Luego, en la barra de acceso rápido, que esto es el 2, podemos ocultar el 2 si no queremos tenerlo. Poner el número de páginas, yo tengo 2, y el número de iconos en el 2. Por ejemplo, si le damos a que no queremos 2, ¿lo ves? Se nos quita y no saldría. Se estiraría más la pantalla, por así decirlo. Bueno, vamos a seguir porque ya está terminando. Como digo, es un launcher muy sencillo y a mí la verdad que me gusta mucho. Me está gustando mucho. Espero que esto esté bien enfocado. ¿Vale? Bueno, después de eso tenemos la apariencia, donde es para elegir el color del tema. Por ejemplo, creo que son para las líneas ahí que podemos ver. Vamos a ponerlo, por ejemplo, verde. Y no cambia mucho. Tenemos la animación de desplazamiento. Yo tengo puesto mini. Eso la verdad no sé qué hace. Creo que es la velocidad simplemente. Y la velocidad. Eso la verdad que no lo he toqueteado mucho, ya que no he visto que haga muchos cambios. Luego, una cosa que me suele gustar mucho es los gestos. O sea, las acciones por gesto. Donde podemos elegir las acciones al presionar los distintos botones. El botón home y esas cosas. Una pulsación rápida al menú. Al botón de menú. Y el gesto de subir el dedo. Yo tengo que se me vean las aplicaciones recientes. Por ejemplo, si hago así, se me abren las aplicaciones que he estado utilizando recientemente. Y si dejo, por ejemplo, pulsado aquí, me lleva al menú de ajustes del launcher, ¿lo veis?
Ya, ¿qué más tiene? Tiene aquí las nuevas app, que estas son aplicaciones que te suelen recomendar, creo yo. Y también tenemos para hacer una copia screen, que esto le he estado dando, pero no he visto qué hace. La verdad, no he visto mucho uso, aparte está en beta. Ya luego tenemos para escoger si queremos que el dispositivo arranque con ese launcher, podemos elegirlo para que elija si queremos el principal, el mini launcher, que sería este, o otros launchers que tengamos. En mi caso tengo el Nova y el Mini, y ahora mismo se ha seleccionado que se abra siempre el Mini cada vez que apaguemos y iniciemos el teléfono. Y por aquí también viene por si pasa algo raro o hay algo raro en el launcher, le damos a reiniciar launcher y este se reiniciaría. Luego aquí ya sabéis lo típico, información para votar y esas cosas. Vamos, el launcher es un launcher muy básico y a la vez muy útil desde mi punto de vista. Es fácil de configurar y un launcher, sobre todo, que es lo que tiene que ser muy fluido. Es muy fluido y está bastante bien. Como digo, los temas que ofrece son poquitos. Recomiendan algunos, pero vamos, podéis poner el que vosotros queráis. Yo aún tengo las cosas del Note, como se puede ver. ¿Lo veis? Tengo las cosas del Note. Y aparte también podríamos coger y si quiero podría cambiar el fondo de pantalla, ¿sabéis? O sea, le doy aquí y lo veis, está el que viene en la aplicación. Aquí te da para descargar algunos más. Y voy a darle, por ejemplo, a ver, default, no, vale. No me deja poner ahora mismo los míos, ¿o qué? Ah, no sé, no me deja ahora mismo cambiarlo. Pero vamos, desde la galería podríamos cambiar los fondos de pantalla podríamos cambiar los fondos de pantalla como queramos. Perdón, que no me sale la palabra. Así que nada más, este era el vídeo de hoy, era presentar este launcher que me ha parecido muy útil, launcher gratuito como he dicho, y espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, recordad darle un like a este vídeo si os ha gustado, dejar algún comentario donde digáis que os ha parecido el vídeo o dejando alguna duda que tengáis. Y nada más, así que nos vemos en un siguiente vídeo y espero que sea pronto también, ¿no? Que ya últimamente me estoy colando un poquito más los días con los vídeos. Le he dado la cámara, sin querer, pero bueno. Así que nada, gente, un saludo y nos vemos en un siguiente vídeo. Adiós.